Hola campeones, soy Andrés Jaramillo y te doy la bienvenida a un nuevo video de Swish Basketball. El día de hoy, una rutina de dribbling en movimiento. ¡Vamos! Campeones, el día de hoy vamos a trabajar en nuestro dribbling. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si no te has suscrito y actives la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Los ejercicios los realizaremos de ida y regreso hasta la mitad de la cancha o puedes hacerlo de lateral a lateral. Así que, comencemos. El primer ejercicio que vamos a hacer es dribbling bajo de las rodillas. Irás con la mano derecha y regresarás con la mano izquierda. Enfócate en mantener el balón por debajo de las rodillas mientras avanzas. En los dribles V, igual, irás con mano derecha y regresarás con mano izquierda. También debes mantener el balón por debajo de las rodillas. Para el tercer ejercicio haremos cambios frontales de ida y regreso. Es decir, cambios continuos, sin parar. Ahora iremos con tijeras. Haremos cambios entre las piernas de ida y regreso sin parar. Luego harás tijeras, pero esta vez avanzarás de espaldas. Igual que en el anterior, solamente cambia el sentido en el que tú avanzas. Una vez que ya calentaste, haremos un drible fuerte y un cambio frontal. Ida y regreso. Repetimos la misma mecánica, un drible fuerte, pero esta vez harás una tijera. Luego harás un drible fuerte y un cambio por detrás de la espalda. Recuerda, es importante que te mantengas agachado y que dribles fuerte la pelota. Ahora haremos un drible fuerte y dos cambios por enfrente. Avanzaremos de esa manera hasta la mitad y regresaremos. No olvides cambiar de mano cuando regresas. Vas a hacer doble tijera. Recuerda que debes mover tus pies rápidamente para poder hacer la doble tijera. No olvides cambiar la mano que dribla fuerte cuando regreses. Ahora haremos un drible fuerte, dos cambios por detrás de la espalda. Igual, no olvides que debes cambiar tu mano cuando regreses.
terminar, haremos dribles entre las piernas con shift. Ya lo hemos visto antes en el canal, debes hacer un cambio entre las piernas. Si el balón va de derecha a izquierda, tu cuerpo va de izquierda a derecha. Y si el balón va de izquierda a derecha, tu cuerpo va de derecha a izquierda. Campeones, gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides darnos un like, suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Swish Basketball. ¡Vamos!